No, 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 no. Apollo. Odysseus. Spartacus. Neptuno. Claudia ha visto en la sección oficial Esparta, una película del austríaco Uri Sell, una película que viene envuelta en la polémica de unos supuestos malos tratos durante el rodaje. ¿Qué te ha parecido la película? Es una experiencia desagradable, el director quiere que lo sea. Cuenta la historia de un personaje que no sabemos muy bien el pasado, sabemos que tiene heridas y que intenta pues recomenzar, y a partir de un juego que organiza con unos chavales del pueblo, unos menores, pues organizan una especie como de fortaleza y un juego con ellos, y siempre estás pensando que va a haber algo extraño ahí detrás, porque bueno, un mayor con tantos menores en el pueblo genera mucha desconfianza, y sobre todo el director lo que intenta es mostrar esa percepción de la vida, ¿no? tan cerca de Haneke, ¿no? Que el ser humano es que no hay por dónde cogerlo, ¿no? Y más que esa experiencia o ese tono tan negativo, es que es un conjunto de escenas en las que no pasa prácticamente nada. O sea, él pues está montando la fortaleza, hace sus juegos, pero ves que dramáticamente esto a dónde va a llevar, ¿no? Pues es hora y media y ahí te quedas, ¿no? Entonces, él como quiere que el espectador reconstruya la película, pero evidentemente lo que quiere que construya es que esa mirada perversa que él ve en la humanidad, pues quiere que el espectador se dé cuenta que todos la tenemos, ¿no? Es algo parecido a lo que intentaba con infinitamente más talento Winterberg en La caza, por ejemplo, ¿no? Es incluso Ozón en la última película sobre los abusos sexuales, ¿no? Creo que es una percepción que en absoluto es neutral, y de hecho él ha declarado, ¿no?, que no ha venido a San Sebastián porque quiere que la película hable por sí misma. Ya la película no es una obra que te deje libre, tiene un claro itinerario porque quiere que transites, y es un trayecto especialmente deprimente, ya lo advierto.